Yo vi Amor Ciego o Shallow Hal. ¿Con Jack Black? Ajá. Ah, es buena. Sí, divertida. Sí, muy buena. Para quien no haya visto Amor Ciego, Shallow Hal empieza pues con un niño que se llama Hal. Ajá. Donde está en el lecho de muerte de su padre pues está a punto de morir y le da unos consejos de vida, ¿no? Que realmente desde ahí pues uno se da cuenta hacia dónde va esta película que va dirigida hacia la comedia, pues le da consejos de cómo buscar una mujer, de los atributos que debería tener una mujer para él. Le dice que pues estereotipos, ¿no? Que sea delgada, que tenga un busto prominente, que tenga también un capuz grande, no sé. Y pues el niño se queda con esa idea, crece y pues nos lo pintan como alguien que es muy superficial. Tiene un amigo que pues es igual que él, entonces pues es una combinación pues muy, muy chistosa. Pero este chico Hal no tiene pues digamos que suerte con las mujeres, todas las mujeres que él está persiguiendo pues son inalcanzables para él y pues se van dando varias cosas. Llega a una escena donde se encuentra con una celebridad de televisión y esta celebridad pues se quedan encerrados en el ascensor y se da cuenta del problema que tiene con las mujeres, que es muy superficial, y en forma de quererlo ayudar, pues lo hipnotiza. Lo hipnotiza para que pueda ver el interior de las mujeres, no se fijen en su exterior. Y pues a partir de ahí sale del elevador y empieza a ver varias mujeres pues hermosas, que realmente lo que está viendo es su interior, ¿no? Como ya dije. Es chistoso porque varias de las mujeres que él ve hermosas, él no se da cuenta de cómo es su apariencia física, pero te ponen a las demás personas que sí lo hacen. Uh-huh. Y te ponen las reacciones porque, por ejemplo, la primera chica que se encuentra pues es calva, o sea, te dan a entender que es calva y van en un taxi y el taxista la va viendo en el espejo así como de ¿qué rayos le estás diciendo que está bonita? Bueno, así son las expresiones que tienen y pues su amigo se va dando cuenta de esto, empieza a salir con mujeres un poquito más robustas y esto a su amigo no le gusta. Entonces se encuentra con una chica que de hecho es interpretada por Gwyneth Paltrow. Uh-huh. Y pues se enamora de ella y pues mantiene una relación bastante formal. Entonces su amigo se da cuenta de esto, que de hecho su amigo es no sé cómo se llama el actor, pero sale Malcolm también, es el futuro Malcolm con el que juega ajedrez. Sí, ahorita te digo cómo se llama, no me acuerdo. Sí. Pero ajá, sí. Él nota esto, no le agrada a esta chica porque pues es bastante superficial y se las arregla para sacar a Hal de este trance. Entonces Hal ya comienza a ver se llama Rosemary, la chica con la que está en la relación, y comienza a ver su apariencia física, que pues es una mujer robusta y así, ¿no? De hecho, no solamente ve a las mujeres así, ve a todos, hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces ve a su papá, bueno, su papá siempre lo vio igual, pero también a su mamá, a todas las personas que conoció, las empieza a ver pues como realmente son físicamente. Y pues se arman bastantes situaciones pues chistosas alrededor de esto. Y al final pues Hal se da cuenta que realmente esta chica, Rosemary, pues era muy hermosa por dentro, pero también lo era por fuera. O sea, al final sí se pudo quitar lo que es este problema de superficialidad que tenía, este estigma que tenía acerca de las mujeres, y pues se da cuenta de todo eso. Pues sí. Está muy buena. Me gustó el mensaje y pues que lo abordan de una manera muy chistosa. Sí, a mí me gustan mucho las escenas donde salen las chicas que eran guapas o físicamente atractivas y como cuando él las ve feas, porque en realidad eran unas malas personas, ¿no? Eran un asco de persona. Me cae muy bien Jack Black. Primero, es este tipo de comedia de Jack Black que es un poquito de comedia física con el movimiento corporal y obviamente también con los chistes o los monólogos que hace, ¿no? Y Gwyneth Paltrow, que es la coprotagonista, ella me cae súper bien. De hecho, desde que salió en How I Met Your Mother, a mí me cae súper bien esa actriz. Y el amigo se llama Tony Robinson, no sé si él es el que digas. Creo que sí es él. Él es el amigo, al menos en la peli. No recuerdo haberlo visto en Malcolm, pero pues también tiene mucho que no veo Malcolm. Es buena. Es buena si la ves pues con lo que es, ¿no? Una película de comedia con un poquillo de mensaje social en cuanto a la aceptación, en cuanto a las apariencias, en cuanto a es esto que estabas diciendo justamente de ¿cómo lo decías? El superficialidad, lo superficial, ¿no? En ese sentido. Tiene un buen mensaje. Y pues es cómica, entonces funciona. O sea, el mensaje no es dramático, ¿no? No es directo, es súper cómico, entonces funciona muy bien. Sí, de hecho, acabo de recordar una escena que siempre me hace reír, es como esas escenas que puedo ver 100 veces y siempre me río. Es donde Hal se va con su chica a su apartamento y pues van a entrar en acción. Y esta Gwyneth Paltrow se empieza a quitar la ropa interior y se ve cómo se la quita y se la lanza y Hal con la gana saca unos calzonzotes y no se da cuenta de eso. Sí. Es ese tipo de comedia que se ve en la película. Sí, es un tipo de comedia muy tipo Gigolo por accidente, muy tipo ¿cómo se llama esta otra película? Virgen a los 40. Es este tipo de comedia, ¿no? Un tipo muy divertida hasta cierto punto. También no es una comedia súper pesada, o sea, la puedes ver fácilmente con una familia. Está buena, es pasable, es palomera. Sí. Ahorita que mencionaste Virgen a los 40, acabo de recordar que sale su Silvestre ahí. Ajá, en eso sale su Silvestre. Me encanta su Silvestre. Sí, es buenísima. Bueno, pero esta de Amor Ciego, ¿cómo se llama en inglés? Shallow Hal. Está en Star Plus. Por si alguien la quiere ver, la pueden encontrar en Star Plus.